Buenas noches con las personas que se están conectando el día de hoy, viernes 1 de julio. Damos inicio al mes de julio, de igual manera damos inicio al fin de semana, siempre agradeciendo de manera muy especial a las personas que se conectan a nuestras transmisiones semana a semana a través de nuestra página en Facebook, León y Abogados Asesoría Legal, así como también a nuestro canal de YouTube, Alfredo León Hernández Abogado. Es un gusto dirigirme esta noche para compartir un tema particular, conforme al título de la presente transmisión, sobre las principales diferencias entre la compra-venta, la donación y el anticipo legítima como formas de transferencia de la propiedad. Creo acabe que son los actos jurídicos más conocidos, más empleados. Porque otras formas también de transmitir la propiedad, la propiedad inmueble, la expropiación, por ejemplo, la dación en pago, la adjudicación, ya sea por una subasta pública o un remate judicial, entre otras. Pero quiero comenzar siempre por la parte más sencilla para que sea de un entendimiento sencillo para nuestros seguidores. Y es que la principal diferencia, y quiero que tomen nota, es que el anticipo de legítima y la donación son transferencias que se realizan a título gratuito. No hay medio de pago de por medio, a diferencia de la compra-venta. En la compra-venta, en este negocio jurídico, siempre va a existir un medio de pago. Y actualmente se exige, esto es obligatorio, que se realice a través de un medio de pago bancario. Un cheque de gerencia, por ejemplo, que es el medio más empleado, o transferencias bancarias. Atención entre el anticipo legítimo y la donación. Que si bien es cierto, las dos son formas gratuitas de transferir un bien inmueble. Pero estas tienen una formalidad que necesariamente tiene que constar en escritura pública. Es decir, para que la donación, para que el anticipo de legítima, también conocido como el anticipo de herencia, tengan validez plena, tiene que constituirse en la escritura pública. A diferencia de la compra-venta de bienes inmuebles, estimados amigos, porque para la ley nacional, esto es para el Código Civil, no necesariamente la compra-venta tiene que figurar en una escritura pública. Basta que figure en un contrato privado. Pero claro, siempre la escritura pública, y más aún, la inscripción en los registros públicos, va a dar al propietario o al nuevo propietario, al comprador, esa seguridad jurídica que necesita a efectos de hacer valer su derecho de propiedad. Así que atención, como abogado yo puedo decir o repetir lo que dice el Código Civil, lo que dicen las leyes nacionales, pero ya en nuestros 10 años de experiencia profesional podemos aconsejar y asesorar lo que mejor le conviene al comprador por su parte, es decir, a quien va a adquirir una propiedad, o al vendedor, al propietario que va a disponer un bien inmueble. Esas son las diferencias sustanciales entre la donación y el anticipo legítima con la compra-venta. Pero naturalmente, como todo acto jurídico, tienen requisitos muy particulares, muy esenciales, que se los quiero compartir a continuación. No quiero dejar de saludar a las personas que se conectan. Betel Chancay, bienvenido. Jenny Zabaleta Carranza, bienvenida. Jacqueline Yáñez, bienvenida. Elisa Hernández, Milagritos Chincha y Porras. David Urrutia, gracias por compartir la presente transmisión. Carolina Palomero Peralta, Nelson Ponte, bienvenidos. Gustavo Varera, Cristina Michela Azañero Pacheco, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por conectarse, por compartir la presente transmisión, para que sus amistades, sus familiares, contactos en Facebook,
tengan conocimiento de cuáles son las principales diferencias entre la compra-venta, la donación y el anticipo de legítima. El anticipo de legítima, estimados amigos, es una forma de transferencia de la propiedad inmueble en la cual va a estar dirigido, va a estar destinado a los herederos forzosos de la persona, del propietario. Es decir, al esposo, a la esposa, a los hijos. Es una forma de transmitir anticipadamente la herencia. ¿Cuáles son sus requisitos particulares que te van a solicitar en toda notaría pública? Naturalmente, la partida registral del inmueble. Podemos hablar de un inmueble determinado, esto es, de un inmueble específico, o de acciones y derechos, es decir, de cuotas ideales de copropietarios. De igual manera, la notaría va a solicitar una minuta autorizada por abogado, que es el contrato en sí de anticipo de legítima. Es el acto jurídico que contiene el anticipo. Adicionalmente a ellos, para el caso del anticipo de legítima, la notaría va a solicitar las partidas de nacimiento, para el caso de los hijos, y la partida de matrimonio, para el caso del cónyuge. Y acá quiero hacer un paréntesis y quiero que presten mucha atención. Las partidas de nacimiento no deben presentar errores u omisiones en cuanto a los nombres de las personas. ¿Por qué? Porque hace el caso, antes de realizar el anticipo legítima, se va a tener que iniciar un procedimiento de rectificación de acta, ya sea rectificación de acta de nacimiento o rectificación de acta de matrimonio. Nosotros, como estudio profesional, realizamos las rectificaciones en la vía administrativa, directamente ante el RENIEC, lo cual ahorra tiempo y economía para nuestros usuarios. Es muy importante que revisen bien la partida de nacimiento de los hijos o la partida de matrimonio del esposo o de la esposa al momento de realizar el anticipo de legítima. Tanto el anticipo de legítima como la donación, como la compra-venta, tiene que encontrarse valorizado el inmueble. Se tiene que establecer en la minuta, esto es en el contrato de anticipo legítima, la valorización del inmueble. En caso se desconozca la valorización del mismo, se tomará como referencia el precio consignado en el autoavalúo municipal. Desde luego, se presentará en la notaría de igual manera el autoavalúo municipal del presente año 2022, así como la cancelación del impuesto predial los 4 trimestres del presente año. Copia de DNI de los intervinientes para el caso de anticipo de legítima. Para el caso de donación, estimados amigos, ocurre algo muy similar. Se adjuntará la partida registral del inmueble, se elaborará una minuta de donación, esto es un contrato autorizado por un abogado, se identificará si es que se donará el 100% o cuotas ideales, esto es acciones y derechos del bien inmueble. Y otro punto muy importante es que, si bien es cierto, no van a exigir las partidas de nacimiento, porque la donación no es un acto de transferencia a herederos forzosos, sino a cualquier persona natural o jurídica. La donación es un acto plenamente libre, pero lo que sí van a exigir es la cancelación del impuesto de alcabala. Este es un tributo que va a cancelar el beneficiario, es decir, quien va a adquirir dicho inmueble a través de la donación, y que va a ser cancelado ante la municipalidad provincial. Para el caso de Lima, se cancelará el impuesto de alcabala ante el SAT. Tenemos un video anterior en el cual hemos hablado sobre los requisitos para la cancelación del impuesto de alcabala.
De igual manera, para la oración se presenta el autoavalúo municipal del presente año y la cancelación del impuesto predial de los 4 trimestres. Para el caso de la compra-venta, estimados amigos, ocurre una situación distinta y se exigen más requisitos. Para el caso de la compra-venta, se tendrá en consideración lo siguiente. Se presenta la partida registral del inmueble. En muchos casos es recomendable también presentar el título archivado, esto es, el documento, escritura pública, parte judicial, resolución municipal o de alguna entidad pública, mediante la cual hizo propietario a quien figura en la partida registral de dicho inmueble, a efectos de consignarse en el contrato de compra-venta, el título archivado. La minuta de compra-venta, que de igual manera tiene que estar autorizada por un abogado. Y acá se cancela, cuando se trata de compra-venta, adicionalmente el impuesto predial y el impuesto de alcabala, lo que se denomina el impuesto a la renta. Porque una compra-venta, por lo general, se va a obtener una ganancia, ¿no es cierto? Si yo tengo un inmueble y lo voy a vender, es porque voy a obtener una ganancia. De esa ganancia, la persona tiene que tributar el 5%. Hay escenarios de excepciones. Ustedes pueden revisar en nuestros videos anteriores, que se encuentran en nuestro canal de YouTube, todo lo relacionado al impuesto a la renta de segunda categoría para el caso de compra-venta de bienes inmuebles. Lo que tienen en común estas tres formas de transferencia de propiedad es que, a partir del año 2022, las notarías exigen la constancia de no adeudo. Esto es, quien figura como contribuyente a nivel municipal tiene que encontrarse al día en el pago del impuesto predial. Ante la municipalidad respectiva se tramita un documento denominado constancia de no adeudo. Si por algún motivo está debiendo periodos anteriores del impuesto predial, estos deben estar cancelados para que la notaría pueda elevar a escritura pública el contrato, es decir, la minuta de transferencia de la propiedad. Tomen nota de ello. He querido compartirles en esta oportunidad estas tres formas tradicionales de transferencia de la propiedad inmueble: anticipo de legítima, donación y compraventa. Soy el abogado Alfredo López Hernández, tenemos más de 10 años de experiencia profesional en transferencia de propiedades y los invito a escribirme a mi correo electrónico alfredoleon.abogado@gmail.com o a nuestro número celular 969-225-105 a efectos de poder compartirles más conocimientos y absolver sus dudas relacionadas a las propiedades a nivel de Lima y provincias. Asesoramos a nivel nacional. Gracias, Ruth Carol, por su comentario. Bella Lisa, Elisa Hernández. Gracias, John Colonio Mesías, por conectarse a la presente transmisión. No se olviden de compartir el video de esta noche para que más amistades, familiares, puedan conocer estas diferencias esenciales cuando se decide disponer de un bien inmueble. Buenas noches, hasta la próxima transmisión.